Hello, everyone. Good morning. Welcome to join the regular webinar. This is our Coastal Free Public Webinar 33rd times. Mm-hmm. So this is Nina. I will hosting this live. Mm-hmm. So it has been long time that I have not in public. We all miss you so much. Mm-hmm. Today is the first week of the July. So that means that the half year of the 2020 is past. Mm-hmm. Some of you may be feeling more harder and difficult of this year compared to before. Mm-hmm. But take it easy. We believe from July it will be better and better. So let's back to the topic. Mm-hmm. Before we start the webinar, I want to introduce to you how to get the certificate. Mm-hmm. So now let me introduce to you how to get the certificate. Mm-hmm. Let's share. The first step is you need to follow and like the Coastal page. Mm-hmm. And second step, leave your comments and questions to below the live video. Mm-hmm. And after that, at the end of the live, we will share the form link for the comments and below the live videos. You can open the link and fill the form to submit apply the certificates. So only 3 steps, then about 5 days, you can receive your certificates in your email. So this is how to get the certificates. Mm-hmm. And you know that this form applications only fill in 1 time, so only available in 5 hours after the lecture. Uh-huh. So you need to fill the application on time. Mm-hmm. And second is that the form cannot be modified. Uh-huh. So make sure the name you put, everything is correct. Mm-hmm. So you can see this is our certificate sample. Mm-hmm. So this is all for our how to get the certificates. And of course, I want to let you know that every time the webinar, we prepare the special gift for our dentist friends. Mm-hmm. There are total 2 presents. The first present is that you leave your comments below our live video. Then we will have the present is for the best questions. Mm-hmm. It will choose by the lecturer. Uh-huh. So just leave your comments. Mm-hmm. And the second present is that we have the lottery. Mm-hmm. We have the lottery among the comments. Mm-hmm. So you can leave your comments. Maybe you are the lucky one. And the lucky goods for today is the 3 pieces endophiles. Mm-hmm. Later, we'll let you know. Mm-hmm. Before we start the webinar, and this time we are honored to invite the Dr. Maria Palacios from Paraguay to share her topic in Spanish. Mm-hmm. Also, I invite my best friend and best partner in Paraguay is the Mr. Jose from Inabasión. So now let's warmly welcome Mr. Jose. Hi, Nina. Hi. Good evening to you. Thank you. Oh, I cannot hear your voice. You can open your voice. Hi, Nina. Yes. Yeah. How are you? Good evening to you. Thank you, Nina. Thank you, Coxo, for your support. We are very excited and we are very proud to work with an amazing brand like Coxo. Okay. Thank you. So now you can share your company profile to everybody. Bueno, mi nombre es José Carrasco y represento a la empresa Innovaciones Dentales.
Nuestra empresa tiene más de 15 años en el mercado. Somos líderes en el mercado de implantes dentales. También somos top of mind en el mercado de piezas de mano y de equipamientos odontológicos. Trabajamos con marcas de primera calidad y una de ellas es Coxo, que tiene productos de tecnología muy avanzada y que facilitan y mejoran el trabajo de los odontólogos. ¿Por qué trabajar con innovaciones dentales? Porque tenemos equipos de calidad garantizada y respaldados por un servicio técnico capacitado. Dentro de la extensa variedad de productos que tiene Coxo, queremos destacar esta noche algunos. Entre ellos tenemos los motores de implantes, que ya vienen con una pantalla touch, donde puedes controlar todas las funciones del equipo y un contraángulo 20:1 LED óptico. También tenemos micromotores eléctricos que ya vienen con el contraángulo 1:5 multiplicador. Vienen también con una pantalla táctil y las piezas de mano tienen iluminación LED. También tenemos las limas endorrotatorias de níquel titanio Controlled Memory con muy buena flexibilidad y están disponibles en todas las medidas, 21, 25 y 31 milímetros. Estas limas tienen súper fuerza de torque, tienen antifatiga y por eso son súper resistentes. También tenemos las limas endodónticas reciprocantes, el material Gold Thermal Treatment, que tiene unas medidas disponibles de 21, 25 y 31 milímetros también. También tienen súper fuerza, antifatiga y son súper resistentes. Tenemos los motores endodónticos con movimientos rotatorios, reciprocantes, que van hasta 600 RPM. Están configurados para todas las marcas y tienen una pieza de mano inalámbrica, un contraángulo pequeño y push button. También estamos lanzando el C-Smart Pilot, que es un motor endodóntico inteligente que ya viene con pantalla táctil y ya viene con hasta 1000 RPM, ¿verdad? Y con pieza de mano con iluminación LED. También este año estamos lanzando la pistola de abrasión, porque sabemos que en todo consultorio es indispensable, todo profesional para trabajar necesita una pistola de abrasión en su consultorio. Dentro de la línea fotopolimerizadores LED, tenemos el LED Swift, que tiene un amplio espectro de onda de 385 a 515 nanómetros, potencia hasta 3000 miliwatts por centímetro cuadrado, y tiene un programa de ortodoncia que te permite trabajar entre 1 y 8 brackets. Y tenemos también otro fotopolimerizador LED, el Nano, que tiene cuerpo metálico, es pequeño, ligero, del tamaño de un bolígrafo, y aparte de eso tiene un amplio espectro de onda de 385 a 515 nanómetros, y aparte de eso tiene detección de caries, ¿verdad? Tiene la función de detección de caries. Bueno, también quiero aprovechar para anunciar que vamos a lanzar una promoción durante todo el mes de julio. Vamos a tener 20% de descuento en los contraángulos 1:5 de Coxo, en los multiplicadores 1:5. También vamos a tener 20% de descuento para los modelos C-Smart Pilot durante todo el mes de julio. Bueno, y también quiero agradecer a la gran audiencia que nos acompaña esta noche y sobre todo a la doctora María Pía Salas, que es una de las endodoncistas más prestigiosas del país y que hoy nos trae una muy interesante charla en la que va a hablar de endodoncia desde el diagnóstico hasta la restauración biomimética. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Hi, Nina. Hi. Thank you for the invitation. I'm ready to talk. Yes. Muchas gracias a Coxo también por haberme invitado a contar un poco lo que hacemos en Paraguay en el área de la endodoncia, básicamente, y de la restauración postendodóntica. Entonces, desde Paraguay, para los que nos vean en Latinoamérica, habla hispana, quiero contarles un poco acerca de lo que estamos haciendo en el país. Estoy muy orgullosa de nuestra odontología, de todos los materiales y equipamientos que tenemos a disposición para trabajar bien, para trabajar en buenas condiciones. Y a veces no conseguimos algo en el país, podemos rápidamente traerlo de Brasil o de algún país limítrofe, así que no hay límites
para poder trabajar bien y poder aplicar técnicas. Así que estoy muy orgullosa de vivir aquí, estoy muy orgullosa también de haberme formado en Paraguay, de mis amigos que me acompañan hoy en la charla. Así que les quiero contar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Mi pasión es la endodoncia, es mi especialidad madre. Entonces vamos a hablar mucho del diente tratado endodónticamente, pero a mí siempre me preocupó también la reconstrucción postendodóntica. Y me encontraba también con fracasos en mi práctica clínica, en mi rehabilitación del diente tratado endodónticamente. Y en este camino, en este último tiempo, descubrí la biomimética. Entonces yo quiero hablarles un poco de cómo logré fusionar la endodoncia con los conceptos actuales, que en realidad la biomimética está hace mucho tiempo en auge, pero ahora es como que la descubrí, la incorporé a mi práctica diaria y estoy fascinada. Entonces les quiero hablar un poquito de eso, de cómo logré incorporar eso a mi práctica diaria. Pero antes de empezar a hablar del diente endodonciado, quiero rendirle un tributo a la pulpa, porque trabajo también mucho con odontopediatras y me derivan casos de traumatismo, y les quería mostrar nada más este caso. Este paciente adolescente se fracturó, tuvo una fractura coronaria con casi una exposición pulpar. Yo veía rosada la dentina, estaba la pulpa ahí, y tomé la decisión de ser ultra conservadora. El paciente tenía una sensibilidad natural de estar con la dentina expuesta. Por supuesto que todos los casos de urgencia son un día que tenemos la agenda llena, no tenemos mucho tiempo, estas son urgencias que hay que resolver rápido. Entonces decidí en su momento hacer un collage de ese resto de corona que había quedado. Y al hacer el control de vitalidad, a los 3 meses el diente seguía vital. Esto fue hace aproximadamente 2 años. Fíjense que justo ahora en junio el paciente vuelve a venir, se había caído el collage, pero yo siempre digo, yo prefiero que fracase mi restauración y que el diente se preserve por encima de mi restauración. Entonces, yo no vivo esto como un fracaso, sino como una felicidad, porque el diente sigue ahí, sigue vital. Y si se dan cuenta de un detalle, fíjense en la imagen aquí, fíjense cómo se logró algo que solamente puede lograr la pulpa, más dentina. Fíjense la diferencia entre mayo y junio, cómo se formó todo este puente de dentina, de tejido sano, y el diente sigue vital. Entonces, estoy contenta con haber sido, en este caso, conservadora. Todavía no tenía muchos de los conceptos de biomimética y adhesión que tengo hoy, que con mucha humildad se los quiero transmitir porque lo estoy incorporando a mi práctica diaria. Pero como la pulpa no hay nada, así que ante todo siempre ser expectantes, preservar esta pulpa a como sea. Y muchas veces este diente tratado endodónticamente va a venir para una reconstrucción. Uy, perdón. ¿Qué va a hacer? Perdón. ¿Y esto? Perdón, ahora enseguida. Perdón, un momentito, enseguida nos conectamos otra vez. Aquí está. Aquí, volví, perdón, un error técnico. Entonces, este diente endodonciado muchas veces va a venir para una reconstrucción postendodóntica y no va a estar en condiciones adecuadas. Lo que hacemos es siempre un buen diagnóstico y lograr una mejor base
para mi reconstrucción postendodóntica. Entonces, la base para pensar en esa reconstrucción postendodóntica tiene que ser una endodoncia de calidad siempre. Para este tipo de procedimientos tengo un concepto microultrasónico que es mínimamente invasivo, en donde estas vibraciones mecánicas y el calor generado por el ultrasonido van a termoplastizar y van a eliminar la gutapercha. Estoy apareciendo con las luces. No, pero déjame. Y cuando tengo gutapercha muy, muy tridimensional o muy compactada, elijo la utilización de solventes y de preferencia prefiero que no tengan toxicidad. Por eso me gusta mucho el aceite de cáscara de naranja, que aunque en la literatura dice que tiene una baja efectividad en mi desempeño clínico, encuentro que es muy útil. Y lo que me interesa acá es la baja toxicidad por encima de todo. Porque muchas veces puede ocurrir una pequeña extravasación de este solvente al periápice y prefiero que no tengamos toxicidad. Para muchos de estos procedimientos utilizo el sistema SOCO, lo utilizamos también en el curso. Como dijo José, estos son los sistemas que encontramos en el mercado actualmente. También el sistema S1, que es reciprocante. No me voy a extender mucho con respecto a esto, pero sí explicar que estas limas SOCO tienen una aleación Gold, que es termomodificada, con una proporción de expresión martensítica del níquel titanio, lo que la vuelve el instrumento muy resistente a la fatiga cíclica, sin memoria de forma, es decir, podemos precurvarlo, es extremadamente flexible. Entonces, utilizamos mucho esto en el curso, también con los alumnos. La verdad que no tenemos experiencias de fracturas, así que es un instrumento muy noble, muy económico también para el precio en el mercado. La verdad que es muy accesible, así que es un muy buen instrumento y es de altísima calidad realmente. Para estas limas de Glypa, prefiero tal vez alguna que tenga algún tipo de expresión más austenítica para tener más resistencia en la punta. Entonces, prefiero tal vez hibridizar técnicas y utilizar una lima de níquel titanio convencional, por ejemplo, la M2-1004 o alguna aleación en wire, para tener más resistencia a la torsión en la punta en estas limas que son de poca masa metálica. Pero en el resto de la secuencia prefiero siempre este tipo de aleaciones termomodificadas por la posibilidad que me dan de precurvar los instrumentos, de aumentar la resistencia a la fatiga cíclica. Así que, bueno, recordar que el blister no viene estéril, entonces hay que autoclavarlo previamente. Estos son algunos de los casos que hacemos con estos sistemas. Para mostrar un poco lo que hago en mi práctica diaria, otros casos. Y cuando hablamos de irrigación, les quise traer y mostrarles este caso que me pareció un poco extremo porque tampoco nunca lo vi en la literatura. ¿Quedó ahí? Ahí está. Esta paciente, por ejemplo, vino a mi consulta para hacer una evaluación porque había sufrido una extravasación de hipoclorito hacía unos 21, 22 días. Y lo que me gusta mostrar de este caso es lo que puede pasar, lo catastrófico que a veces puede pasar por no tener un control certero de nuestra irrigación. Por ejemplo, las condiciones, yo siempre insisto mucho a mis alumnos de colocar a las agujas topes por lo menos a 3 milímetros de la longitud de trabajo, hacer movimientos de vaivén. En este caso, fíjense ese foramen amplio, un conducto único, un diente 25, y la paciente sufrió parestesia y parálisis facial relacionada a un daño de tejido nervioso debido a la extravasación. La paciente cuando quería unir los labios al centro se desviaba, entonces ya estaba recuperada, esta fue la secuela que quedó. Así que fue encaminada a fisioterapia y al neurólogo también para una evaluación.
Bueno, así que es muy importante el control también de la irrigación. Por eso me gusta mucho el UltraSmart, que es un aparato inalámbrico con el que hago la energización de mi solución irrigante. Lo hago en ciclos de 20 segundos. 20 segundos cada ciclo, son 3 ciclos. Y este aparato ya viene programado con esa cantidad de segundos, por lo tanto, no tenemos que contarlos mentalmente. Pero me gusta mucho el concepto de no solamente irrigar de forma pasiva, sino de forma ultrasónica pasiva, ¿sí? Me gusta mucho ese concepto porque aumenta la eficacia del hipoclorito de sodio o de los quelantes, aumenta la eliminación del smear layer. Puedo obtener a veces de esta manera la obturación de conductos laterales, accesorios, debido a esta remoción y la permeabilidad que generan los túbulos dentinarios. Entonces, a ver si podemos ver el video. El UltraSmart, como dice aquí, tiene una frecuencia superior a 38 Hz, entonces genera esa microcorriente acústica, la cavitación que genera, que tiene una eficiencia antimicrobiana. Yo siempre le digo a mis alumnos que es como prender la licuadora dentro del conducto. Entonces, me apoyo mucho en este tipo de equipamientos de COXO que los uso diariamente. También los sistemas que estoy incorporando ahora para termoplastizada, el pen para el downpack, y la pistola de gutapercha termoplastizada para el backfill, para rellenar ese conducto. También me gusta mucho este sistema para la atención de mis pacientes con ápice inmaduro, donde no puedo calibrar un cono, entonces utilizo una barrera de biocerámico y después la obturación con la pistola para termoplastizada. Entonces, le encuentro que tiene muchísimas utilidades. Y ahora sí, entrando un poquito a lo que incumbe al diagnóstico y el tratamiento de este diente tratado endodónticamente, que le vamos a decir DTE, diente tratado endodónticamente, no económicamente, endodónticamente. Este es un diente que muchas veces está comprometido, muy comprometido estructuralmente. ¿Por qué? Porque es un diente que tuvo una lesión cariosa muy grande, muchas veces, o muchas veces somos nosotros que mutilamos el diente en aperturas que no son conservadoras, o son dientes que han sufrido fracturas coronarias, tenemos amplia pérdida de tejido, tenemos paredes delgadas. Esto se traduce, al perder dentina, perdemos la tenacidad que le da la dentina. ¿Qué es la tenacidad? Es la capacidad que tienen los cuerpos de oponerse al avance de las grietas, de los cracks. Entonces, un diente comprometido estructuralmente con poca masa dentinaria pierde también esa tenacidad y esa capacidad de defenderse de estos cracks. Y son cavidades también del diente tratado endodónticamente, son cavidades con alto factor C, es decir, que tenemos muchas paredes que reconectar para lograr obturar esta cavidad. Tenemos el piso pulpar, podemos tener la pared vestibular, palatina, mesial, distal, a veces son cavidades OMD, son muy grandes con alto factor C. Vamos a hablar después más en profundidad de eso. Por ejemplo, este es el típico caso, un diente tratado endodónticamente, tenemos una instrumentación que se nota que fue una instrumentación manual con fresas de Gates-Gliedem. Fíjense la restauración que tiene parche por distal, parche por mesial, microfiltración, gaps, aquí gaps en la restauración. Todo esto causa microfiltración coronaria, puede llevar también al fracaso endodóntico. Esta paciente no tenía sintomatología, simplemente fue descubierto este proceso en una radiografía panorámica. Otra cosa, estas restauraciones tan antiguas que no están conectadas entre sí, son como amalgamas blancas. Es decir, no están adheridas a la pared, no están adheridas por la adhesión propiamente dicha, sino que están ahí sostenidas a veces por fricción simplemente o porque hay retentividad en las paredes, hasta que esto de repente después puede sufrir una fractura. Entonces, fíjense, yo me apoyo muchísimo en la tomografía. Pido esta tomografía de rutina prácticamente a muchos de mis pacientes. Hoy en día
yo los convenzo y se hacen, no es tan costosa. Si voy a pedir, pido una tomografía con BIN, que también es más económica. Fíjense el tamaño de esa lesión mesial. ¿Qué estaba buscando yo? Que este diente que estaba con compromiso estructural y compromiso también en las paredes del espesor del conducto dentinario, estaba buscando si es que había algún indicio de algún tipo de fisura o fractura. Esta paciente no tenía profundidad de sondaje, no tenía fístulas. Entonces, en el análisis tomográfico, lo que pude observar sí es una lesión muy grande en la raíz mesial. Entonces, son casos en los que yo lucho para que le demos una oportunidad a este tipo de dientes tratados endodónticamente. Entonces, esta paciente está en proceso ahora de retratar esta endodoncia. Entonces, vamos a hablar un poquito de antes del abordaje restaurador de esta pieza. Tengo que tener en cuenta que tengo que hacer un buen diagnóstico de fractura o fisura, porque va a haber casos en los que voy a ver fisuras en un diente tratado endodónticamente y no necesariamente eso va a significar que tengo que extraer la pieza dentaria. Entonces, vamos a ver en qué casos voy a seleccionar fisuras que me van a implicar la exodoncia de la pieza o fisuras que yo las puedo tratar de alguna manera con otros recursos. ¿Y cuáles son estas causas de fracturas y fisuras radiculares? Básicamente, el adelgazamiento de la estructura dental es la pérdida estructural de este sustrato dentinario del esmalte y la concentración de estrés en la raíz. Esto muchas veces viene dado por restauraciones que nosotros colocamos dentro, restauraciones metálicas, postes colados. Vamos a hablar un poquitito de todo esto también. Y nuestros dientes están sometidos a estrés todo el tiempo, ya sea por estrés funcional, ya sea por bruxismo céntrico, excéntrico, esos micromovimientos que se generan durante la masticación, durante las fuerzas oclusales, fuerzas tangenciales. Entonces, puede ocurrir la falla catastrófica, como vemos en estas imágenes, en donde ya hay fractura radicular vertical, acá no hay más nada que hacer, no podemos pegar con la gotita. Lo único que podemos hacer es una exodoncia. Este diente va encaminado, si el paciente puede afrontar, a una exodoncia o un implante. Fíjense cómo las fracturas radiculares representaron del 100% de la extracción de dientes, 62% fueron en dientes tratados endodónticamente. Pero yo quiero aclarar algo acá. La endodoncia no debilita a la pieza dentaria. Es el remanente que tenemos. La pérdida estructural del remanente que tenemos es lo que hace que este diente esté debilitado. Y también lo que nosotros hacemos en la restauración, cómo estamos restaurando esta pieza que ya está debilitada por la pérdida de sustrato. También incluso, fíjense, no necesariamente los dientes tratados endodónticamente se pueden fisurar o fracturar. Este paciente acudió a mi consulta por sensibilidad en la pieza dentaria 14. Hice una primera evaluación, test de vitalidad pulpar positivo. No había presencia de fístula ni profundidad de sondaje. Una pequeña caries poristal. Cuando hago esa eliminación, ahí observo, si pueden ver, que había una fisura que recorría de mesial a distal. En ese momento no supe qué hacer más que adhesión sobre esa fisura. Y seguramente que ya este diente estaba condenado a muerte. Pero miren lo que ocurrió en julio. En julio, el paciente ya acude a mí con una fístula, o sea, se había perdido la vitalidad pulpar. ¿A través de qué? A través de la infiltración de microorganismos de esa fisura, se generó una necrosis pulpar con la consecuente pérdida ósea. Fíjense, por distal, la pérdida ósea ya que presentaba profundidad de sondaje, fístula, pérdida ósea evidenciable radiográficamente. Entonces, este diente que estaba sano, sin endodoncia, fue a una exodoncia. Entonces, muchas veces, no solamente el diente tratado endodónticamente se puede fisurar o fracturar. Estas fisuras o fracturas pueden ser, fíjense, completas, es decir, que abarquen superficies vestibulares, linguales, puede ser en tercio cervical y medio, apical, solo en la raíz media. Miren cómo estas fisuras también pueden recorrer de mesial a distal, de vestibular a palatino lingual, o pueden detenerse en el centro. Miren, imágenes de fisuras
Esta paciente, por ejemplo, acudió a la consulta porque presentaba una ligera movilidad en su puente. A esta paciente le habían hecho exodoncias de premolares para su ortodoncia y finalmente no pudo cerrarse el espacio, entonces la mejor idea que tuvo el rehabilitador fue desgastar dientes sanos para reemplazar al diente que se había quitado por error para ortodoncia. Entonces esta paciente quedó condenada. Ya estos dientes sanos entraron al ciclo de la muerte que cita Pascal Magnet. Y ella acudió porque simplemente sentía que estaba moviéndose, comenzando a movilizarse este puente metalocerámico. Cuando tomo la radiografía, fíjense, esto es una explosión dentro. Literalmente explotó la raíz. Era un diente que estaba sosteniendo un puente con un perno metálico doble, vestibular palatino, metal otra vez. Lo increíble de todo esto es que la paciente no tenía dolor ni molestia. Simplemente vino a consultar porque sentía que se estaba empezando a mover su puente. Entonces, la moraleja es qué estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué estamos mutilando, qué estamos generando, qué estamos indicando? Y la biomimética me invitó a repensar todo este tipo de indicaciones restauradoras para mis pacientes. Miren los factores asociados que pueden llevar a un diente a una fractura o fisura. Por ejemplo, la remoción excesiva de dentina durante el tratamiento endodóntico, eso es responsabilidad del endodoncista, utilizar limas con mucho calibre y injustificadamente que debiliten la pared. Remoción excesiva de dentina durante la preparación del poste, ya sea un perno colado o un poste de fibra de vidrio. Una condensación lateral o vertical exagerada durante la obturación de los conductos. Presión excesiva durante la cementación de los postes. Fuerzas oclusales excesivas no balanceadas en dientes debilitados, portadores de pernos metálicos. Otra vez, ¿vieron cómo se repite todo el tiempo? Metal, metal, después vamos a hablar más adelante. Postes volumétricamente grandes, o sea, cónicos o roscados en la dentina. ¿Cuáles son los dientes afectados más frecuentemente? Molares inferiores, premolares superiores y fíjense en esto. Muy frecuente en mujeres mayores de 40 años. Y yo estoy haciendo ahora una formación en biomimética online en Brasil. El profesor Leandro Martins habla, que hay un artículo que cita que las mujeres son las que frecuentan más constantemente el consultorio dental. Y fíjense qué paradoja. La mujer, que es la que más consulta, es la que más pierde dientes. Y creo que tenemos que repensar en qué es lo que estamos haciendo, porque estamos mutilando muchas veces piezas dentarias y condenando dientes a exodoncias. Entonces, hacemos como los hombres, no vamos tanto a la consulta, o vamos y nos mutilan por indicaciones a veces demasiado invasivas o por no respetar el sustrato, por no preservar ese sustrato que está quedando. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a observar en casos de fisura o fractura? Yo les quiero dar como unas ciertas herramientas diagnósticas para que ustedes puedan detectar rápido si están frente a una fisura o fractura. Por ejemplo, el paciente les puede llegar a decir que tiene en un diente tratado endodónticamente, no estamos hablando de dientes vitales en este caso, que pasa por periodos asintomáticos o sintomáticos de dolor a la masticación. Hay que diferenciar el dolor a la masticación en dientes vitales que fueron recientemente restaurados. Cuando hay dientes que fueron recientemente restaurados y al paciente le molesta la masticación, eso puede deberse a falla adhesiva. Simplemente el adhesivo se separó del piso pulpar y eso genera un movimiento del líquido de Branston dentro de la dentina, lo que hace que la pulpa lo perciba como sensibilidad. Pero esos dientes no hay que endodonciarlos, simplemente hay que cambiar la restauración y hacer una mejor adhesión. Yo escucho mucho que hay pacientes que tienen sensibilidad post-restauradora y los envían a endodoncia y simplemente había que cambiar el sistema adhesivo o nuestro protocolo de adhesión. Entonces, volviendo al diente endodónticamente tratado, el dolor a la masticación puede ser uno de los indicadores. Y este es un indicador muy clásico, la presencia de fístulas y edemas localizados en tercio cervical y medio de la raíz, que hay que
separarlo un poco de esto, de estas fístulas que aparecen más hacia apical. Estas fístulas o edemas localizados en tercio cervical y medio son bastante característicos y muy característicos de fisura de fractura. También hemos visto un montón de casos durante nuestra práctica diaria en que se desprenden coronas constantemente, coronas con pernos. El paciente viene con la corona y con el perno en la mano, y es el perno el que se desprende. Y el paciente relata que tiene episodios de varias veces de cementaciones. Hay que buscar si es que no hay alguna fisura o fractura. Y esto es clásico. Bolsas periodontales únicas, muy profundas, de más de 6 milímetros, limitadas simplemente a una pared del diente. En pacientes que no tienen enfermedad periodontal generalizada. Es decir, mi paciente tiene, por ejemplo, salud periodontal, y en esa pieza tratada endodónticamente, de golpe hay una profundidad de sondaje superior a 6 milímetros. Eso nos tiene que llamar la atención y es un indicador muy importante de fisura o fractura. Miren este caso de este artículo, el paciente tenía profundidad de sondaje por vestibular y por palatino, relacionado a una corona metalocerámica otra vez. Miren, tenía lo que habíamos visto en la clasificación, una fractura de vestibular a palatino. Y los hallazgos radiográficos también nos pueden dar indicadores sobre este tipo de lesiones. Miren, el tejido periodontal en contacto con la fisura o la fractura siempre se va a presentar inflamado crónicamente, y ustedes van a ver que son procesos laterales por lo general. Esas pérdidas óseas laterales o están asociadas a un conducto lateral sin tratar, o lo más probable es que estén asociados a una fisura o una fractura. Pérdida ósea lateral, reabsorción externa de la raíz afectada. Otra característica que se da ya en procesos de larga data es esta forma de J, ese halo de radiolucidez alrededor de la raíz. ¿Ven? Esa forma de radiolucidez en forma de J o halo aparece cuando ya hay una destrucción ósea significativa. Muchas veces no vamos a encontrar esta J-shape, pero es también un indicador que les puede dar una pista. Y ahí estaba la fisura. Otra vez, fístula, edema cervical. Miren la radiografía, el halo radiolúcido. ¿Ven cómo vamos encontrando que se repite el patrón? Pérdida ósea en la zona de la furca, un absceso ya en la zona cervical. Y fíjense cómo ya se puede percibir ahí que hay un crack. ¿Me derivaron este caso para retratamiento? No había más nada que hacer. Ahí se puede ver la fisura y fractura. Perdón, la fisura que tenía una extensión de mesial a distal. ¿Ahí? Y ahí. Entonces, sabemos bien que las líneas de fractura muchas veces o de fisura son muy difícilmente detectables en radiografías periapicales, oclusales, wide wing, menos en las panorámicas. Entonces, nosotros podemos tener ciertas características clínicas y radiográficas que nos pueden dar a sospechar. Pero lo importante, y muchas veces yo cierro el diagnóstico cuando son casos así que son confusos, por ejemplo, como este, la paciente vino por molestias nada más, ligeras molestias en esta pieza dentaria, a mí me gusta complementar con el estudio tomográfico. Y miren este caso, por ejemplo, yo miraba esta radiografía, no veía necesariamente nada muy catastrófico más que este poste colado gigante, perno colado gigante, y una reconstrucción coronaria con una corona metalocerámica. Entonces le pedí la tomografía y fíjense lo que aparece en la tomografía. ¿Pueden ver esa fenestración? Ahí hay una perforación de la tabla vestibular y fíjense, relacionada a la altura en donde estaba ubicado ese perno colado por distal. Ahí en el corte axial, ahí va a aparecer, miren ahí por distal, miren ahí está el defecto óseo que perforaba la tabla vestibular. Esto no se veía radiográficamente. Fíjense la importancia del
de la tomografía para el diagnóstico. Como les digo, eso es mi práctica diaria, ya tengo básicamente incorporado este protocolo. Ahí podemos ver también, en este corte sagital. También ahí apareció una lesión en la raíz mesial que no se veía radiográficamente, no era muy clara. Este otro caso, la paciente acude, esta es la radiografía periapical, no veía nada demasiado extraño. Fíjense la reconstrucción que tenía coronaria con una corona metalocerámica. Y acude a la consulta, ya otra vez, edema, fístula a nivel cervical que estaba drenando. Y lo que quiero mostrarles es, fíjense, esta corona se había hecho un poco extensa en sentido mesiodistal para lograr tener punto de contacto con ese premolar, porque se había perdido un premolar, se había perdido su 25. Entonces, al intentar cerrar el espacio, fíjense la corona, qué ancha en sentido mesiodistal, y eso empezó a trabajar como un brazo de palanca sobre el diente. Y miren en la tomografía lo que aparece. Una lesión asociada a la raíz mesial, ahí se puede ver, ¿ven la extensión mesiodistal de esa corona? Eso genera un brazo de palanca demasiado fuerte para el diente, encima sobre metal. Y miren la lesión en la furca, la extensión gigante. Ahora en el corte axial van a ver mejor. Este diente está condenado, lamentablemente no hay nada más que hacer. Corte coronal, podemos observar también esa pérdida ósea. Y en el corte axial. Miren la pérdida ósea enorme en la zona furcal. Y un cuarto conducto sin tratar. Por eso había una lesión apical en la raíz mesial. Entonces, una vez que logramos tener el diagnóstico de, bueno, este diente tratado endodónticamente tiene pérdida estructural, pero no está fisurado, y no me, o sea, esa fisura, si hay presencia de fisura, no me está mostrando una pérdida ósea tomográfica o radiográfica. Este diente tratado endodónticamente puede tener cracks, puede tener fisuras dentinarias, pero no por eso lo voy a condenar a una exodoncia, cuando yo puedo hacer algo todavía con esa fisura para que no siga corriendo, para que no siga profundizándose y termine como estos casos que les mostré anteriormente. Entonces, básicamente, ¿cuál es el protocolo que vamos a tener en cuenta para dientes tratados endodónticamente? Vamos a generar una biobase con refuerzo de fibras y el control del estrés funcional que vamos a lograr a partir de la restauración con estas fibras y con resina compuesta o composite. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es recuperar la tenacidad con una resina compuesta mezclada con fibras, como por ejemplo Everex posterior, que son fibras de vidrio cortas, o con una resina compuesta asociada a fibras ribbon. Y hablando un poco del pasado, podemos ver que esto ya tiene que quedar desterrado. Hubo un momento de mi vida en el que decidí empezar a coleccionar los pernos colados que voy sacando. Entonces los limpio, los autoclavo y los colecciono y les saco fotos. Así que estos son mis trofeos. Miren este caso. ¿Por qué ese perno? ¿Por qué ese tamaño? Fíjense la lesión que ya se ve radiográficamente. El metal es tan rígido que interfiere con la flexibilidad natural del diente. Esto no tiene nada de biomimético. El metal no es un material tampoco que se conecta a los tejidos. Yo no puedo hacer adhesión del metal a la dentina. Por lo tanto, el diente comienza a trabajar de manera separada a la restauración porque es metálica, porque no está adherida, porque no está conectando los tejidos entre sí. Por supuesto que todo esto aumenta el potencial de formación de cracks. Miren la tomografía de este caso. Ese perno enorme
también una lesión en la raíz mesial, pero fíjense la pérdida ósea enorme. No hay más nada que hacer. Entonces, a pesar de la alta resistencia que pueden tener estos postes metálicos, porque un poste metálico no se va a fracturar así nomás, se puede llegar a fracturar en todo caso algún poste que sea muy fino, pero estos postes, estos pernos colados que estamos viendo con esos diámetros, obviamente que no se van a fracturar, pero ¿qué van a hacer? Van a generar tensiones que se van a concentrar en la raíz y que se van a transmitir internamente hacia un nivel apical, aumentando la incidencia de fracturas radiculares. Entonces, en lo posible, ya tenemos que desterrar el uso de metal para las reconstrucciones postendodónticas. Otra cosa que sucede, fíjense, en este caso se estaba intentando, probablemente lo que pasó es que se había generado el espacio para, yo calculo que para un poste de fibra de vidrio, y muy probablemente el colega intentando introducir el cemento para la cementación, que después constaté clínicamente que era ionómero, sufrió fractura de un léntulo. Yo no sé si intentó retirar el léntulo fracturado con otro léntulo más. La cuestión es que eran varios léntulos que encontré. Y otra cosa que sucede, en el intento de retirar instrumentos separados o fracturados, lo que uno genera también es pérdida de estructura dentinaria, porque es imposible a veces no desgastar algo para poder retirar este tipo de instrumentos. Entonces, hay un poco de adelgazamiento, tal vez, después de hacer la remoción del instrumento. En este momento opté por poner un poste de fibra de vidrio. Hoy en día hubiese tenido otro enfoque más biomimético, pero bueno, hice el retratamiento y coloqué un poste de fibra que por lo menos no va a tener la rigidez que tiene el metal. Hoy en día tengo otro enfoque. En este artículo de Carvalho, Pascal Mañé y colaboradores, me gustaron algunas partes y quise traérselas. Desde una perspectiva biomimética, la preservación y conservación de la estructura dental es fundamental, ¿para qué? Para mantener el equilibrio entre lo biológico, lo mecánico, lo adhesivo, lo funcional y lo estético. Entonces, antes que nada, lo que vamos a intentar hoy en día es la preservación y la conservación de lo que quede de estructura dentaria. Y fíjense, aunque sea que queden 1.5 o 2 milímetros de ferrul, eso ya tiene un efecto positivo en la resistencia a la fractura del diente tratado endodónticamente. Entonces, muchas veces cortábamos eso poco que quedaba de dentina y tomábamos impresión para un poste colado, porque era lo que me enseñaban en la facultad hace muchos años. Y lamentablemente ese poquito ferrul que teníamos lo eliminábamos. Entonces, los factores más importantes al restaurar el diente tratado endodónticamente se convierten en la máxima preservación y conservación del esmalte, la dentina y de la unión amelodentinaria. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso también. Por lo tanto, siempre vamos a optar restauraciones parciales en vez de restauraciones totales. ¿Por qué? Porque las parciales van a conservar estructura, van a conservar ese sustrato remanente. En este artículo de Deliperi, donde habla de wallpapering, que es una técnica que utiliza las fibras ribbon, que vamos a ver más adelante, fíjense lo que en este caso resalta. El objetivo es maximizar la adhesión y minimizar el estrés en un intento de imitar las características funcionales y ópticas del diente. Recuerden, maximizar la adhesión y minimizar el estrés. Entonces, cuando empecé a estudiar biomimética, empecé a darme cuenta que mi adhesión era pobre y que tenía que optar por adhesivos gold standard, adhesivos de primer nivel, no porque simplemente sean más caros, porque efectivamente son de primer nivel. Por ejemplo, el S-Bond de Clearfield, que es un autocondicionante o self-edge, es decir, que no hay que grabar dentina, se graba esmalte, y vienen los frascos por separado, el primer y el bond, no viene todo en un solo frasco. El Optibond de la Care, Optibond FL, es de acondicionamiento total o total edge, que es lo mismo. Aquí sí hay que grabar dentina, hay que diferenciar estos dos tipos de adhesivos, hay que saber manejar cada uno, cada sistema. Pero básicamente estos adhesivos lo que van a lograr es que esa capa híbrida, es decir, mi dentina peritubular, mi dentina intertubular y mis fibras colágenas que yo voy a preparar para la adhesión, luego al
aplicar el bond encima se forme esa capa híbrida. Esa capa híbrida es sagrada, es decir, esa capa híbrida es la que yo tengo que cuidar muchísimo en el momento en el que estoy haciendo la adhesión. Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar sobre eso. Justamente, ¿por qué tengo que cuidar tanto esta capa híbrida? Porque el factor C es el problema que vamos a tener cuando tengamos que ir incorporando el composite o la resina compuesta. Toda la resina tiende a contraerse hacia el centro, no se contrae hacia afuera. Entonces, eso genera una fuerza de tensión entre mi capa híbrida y la resina. Es como si mi capa híbrida con mi adhesivo tira hacia el diente y mi resina tira hacia afuera. Vamos a imaginarnos de esa manera, que hay como una tensión. Si ese estrés de contracción de polimerización supera la fuerza de adhesión de esa capa híbrida, ¿qué es lo que tengo? Tengo falla adhesiva, se desprende mi adhesivo y comienza a tener después el paciente o sensibilidad o puede haber o puede generarse falla adhesiva, gaps en mis restauraciones, filtración marginal. Entonces, una clave es el control del estrés de polimerización y proteger esa capa híbrida, que es la primera capa que colocamos luego del grabado del primer. Y vamos a hablar un poquitito de este complejo dentina-esmalte, que cuando está sano es un mecanismo de protección natural contra los cracks. Fíjense. Imagínense que esta unión amelodentinaria es como una sutura. Esta unión es un milagro porque conecta dos tejidos que son tan diferentes. El esmalte, que tiene una carga orgánica de 95%, es mucho más duro que la dentina, que tiene una carga orgánica aproximadamente inorgánica del 70%. Entonces, fíjense cómo estos dos tejidos están interconectados de una manera tan, tan perfecta que actúan en armonía de tensión. Y fíjense, si hay alguna fisura que comienza en el esmalte, enseguida la unión amelodentinaria la frena para que no continúe y no avance hacia la dentina. Entonces, lo que vamos a simular con las fibras Ribbon es como crear esta unión amelodentinaria para que mi resina y mi capa híbrida trabajen como si fuera una unión amelodentinaria, equilibrando las tensiones a las que pueda ser sometido el diente. Entonces, recuerden bien, la unión amelodentinaria es como una sutura perfecta que trabaja en armonía total contra vinculando estos dos tejidos que son tan diferentes entre sí. Entonces, este complejo esmalte-dentina tiene una tenacidad natural y esa tenacidad se define como la resistencia de un material a la rápida propagación de cracks. Yo les dije que es normal, por ejemplo, que el esmalte tenga fisuras, por los cambios térmicos de lo que comemos, de lo que tomamos, por ligeros traumatismos que no llegan a ser fracturas coronarias. Todos los días nuestro esmalte puede sufrir cracks. Los cracks en el esmalte son normales. Lo que es anormal es que haya cracks en la dentina. ¿Y quién frena el avance de esos cracks en el esmalte? La unión amelodentinaria. ¿Cómo vamos a intentar imitarla? Con estas fibras Ribbon, con estas fibras cortas de vidrio. Estas fibras de polietileno, de peso molecular ultra alto, han sido introducidas en un intento de aumentar la tenacidad de la resina compuesta, es decir, a imitar este complejo dentina-esmalte que tiene esa capacidad única y natural de frenar un crack, el avance de un crack. Bueno, esto lo vamos a intentar imitar con estas fibras que ustedes ven, que no son fibras trenzadas, sino son tejidas. Entonces, van a empezar a disipar las fuerzas en forma multidireccional. Nos van a ayudar a imitar lo que haría esa unión amelodentinaria que es sagrada. Ven, este artículo, les resalto esto que dice del artículo de Deliperi. Al igual que el complejo dentina-esmalte, que permite que la dentina y el esmalte funcionen juntos en armonía, estas fibras Ribbon, al adherirse inmediatamente contra las paredes de la cavidad, es decir, que la fibra Ribbon tiene que estar muy cerca de la pared dentinaria, no se colocan en esmalte, permiten que el sustrato del diente, lo que queda de nuestro remanente, y el composite restaurador funcione también en armonía de tensión. Entonces, vamos a imitar el mecanismo natural de la dentina. Estas son las fibras de polietileno, las Construct de Kerr, no las conozco, no están en disposición en nuestro medio. Las fibras Ribbon en esta semana ya están llegando también al país, ya se logró la representación. Así que estamos muy contentos. Y ahí las podemos ver, por ejemplo, aplicadas
en el piso de la cavidad pulpar. Fíjense, este es un diente tratado endodónticamente con una profundidad de más de 4 milímetros. Son cavidades muy profundas las del diente tratado endodónticamente, entonces se justifica sobremanera la utilización de estas fibras. Algo muy importante. Estas fibras no pueden dañarse ni quedar expuestas en la cavidad oral por ajustes oclusales posteriores. Entonces, lo que se hace es pegarlas adherirlas al piso pulpar o hacer un wallpapering, que sería como un empapelado de las paredes que están remanentes o que pueden ser también construidas por nosotros en una restauración directa. Estas son las Everex posterior, que son resinas reforzadas con fibras cortas, pero son fibras cortas. Y por eso es la X, porque estas fibras también están dispuestas de manera irregular y lo que hacen es imitar un poco la disposición tubular de la dentina. Impiden la propagación de cracks también, aumentan la resistencia al composite, pero no van a reducir la tensión como lo hacen las fibras Ribbon. Esto hay que diferenciar mucho. No van a tener esa imitación, por así decirlo, de la unión amelodentinaria. Lo que van a hacer sí es impedir el avance de cracks y aumentar la resistencia al composite. Tampoco la fibra puede quedar expuesta a la cavidad oral. Entonces, vamos a hablar un poquitito de esta técnica del empapelado, porque queremos saber cómo se colocan estas fibras Ribbon. El término empapelado describe un concepto de cubrir las paredes de la cavidad con piezas que pueden estar superpuestas, no importa la forma en la que pongamos la fibra Ribbon, lo importante es ponerla, ¿sí? Pueden estar superpuestas, pueden estar tapizando un crack en la dentina, pueden estar en el piso pulpar y son adaptadas a la pared. La clave del éxito es que las cintas se adapten y que se polimericen lo más cerca posible de los contornos del sustrato dental residual. Es decir, tenemos que ponerlas en íntimo contacto a la pared. Dentinario, no se ponen en esmalte. Este es el caso del artículo de Diliperi. Fíjense, un diente tratado endodónticamente con una restauración con gaps, microfiltración marginal, falla adhesiva. Esta restauración no está conectando las paredes entre sí, por lo tanto, este diente está en peligro. Al retirar la restauración, se ven esos postes de fibra de carbono. No entiendo por qué pusieron 3 postes de fibra de carbono, pero bueno. Fíjense cómo se hace la reconstrucción. En este artículo se hace una reconstrucción directa. Fíjense cómo si pueden observar, se hace el empapelado aquí. El empapelado, que puede ser sobre una pared que nosotros creamos, puede ser sobre la pared del sustrato que queda, ¿sí? No importa si mi fibra Ribbon queda superpuesta a otra cuando voy haciendo el empapelamiento, porque las puedo ir cortando en pedacitos. Y, por ejemplo, cuando hay cracks visibles, mucha debilidad estructural o pacientes con parafunción, puedo también adherir una fibra al piso pulpar. Adaptar las cintas Ribbon lo más cerca posible de los contornos internos del sustrato del diente residual es la clave, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. Es posible replicar y reforzar el mecanismo de protección contra cracks que tenía ese complejo dentina-esmalte que les hablé anteriormente. Entonces, lo que hace la biomimética es tratar de parecernos más a la bendición que es cómo funciona el diente natural. Estas fibras Ribbon aumentan la resistencia a la flexión y aumentan también la tenacidad, habíamos dicho, de las restauraciones de resina compuestas, que la tenacidad es la capacidad de oponerse al avance de esas grietas o cracks. Brindan mecanismos de detención de cracks, aumentan la resistencia a la fractura, reducen el efecto del factor C de contracción de polimerización. Todas las resinas se contraen aproximadamente entre un 2 a un 10% de contracción por el simple hecho de que los monómeros se transforman en polímeros. Eso ya genera una contracción de polimerización. Esa ruptura de esos radicales de carbono dobles de los monómeros que se transforman en radicales simples en los polímeros, eso genera de por sí ya, porque acerca los monómeros entre sí para transformarnos en polímeros, entonces eso genera una contracción de polimerización. Genera también una redistribución de fuerzas oclusales a lo largo de la restauración. Como les dije, disipan las fuerzas en forma multidireccional.
mecanismo de distribución de tensión, absorción de energía, y evita las fallas catastróficas. ¿A qué le decimos fallas catastróficas? A las fisuras o fracturas verticales, radiculares. Entonces, fíjense todas las bondades que tienen estas fibras. Otra cosa muy importante ahí es un concepto que quiero hablarles, que es el desacople con tiempo. Sí, habíamos dicho anteriormente que esa capa híbrida, que es la primera que nosotros ponemos, cuando ponemos nuestro primer y nuestro bond, ahí se genera el momento de la adhesión, que es básico y primordial, que es a mí lo que más me interesa. Entonces, fíjense que cuando nosotros colocamos el adhesivo y fotopolimerizamos, la polimerización de ese adhesivo, el 90% de la polimerización ocurre entre los primeros 3 a 30 minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que esa capa adhesiva, esa capa híbrida, repose y madure. Vamos a darle tiempo. Entonces, ¿qué hago? Coloco mi bond y espero 5 minutos. Mientras tanto, no sé, me saco los guantes, completo la ficha al paciente, no sé, voy preparando mis fibras, pero le doy tiempo, aguardo 5 minutos a que madure esa capa híbrida, que es la del adhesivo. Si hacemos esto, después lo que vayamos poniendo arriba no me importa tanto. ¿Por qué? O sea, importa también. Pero esta primera capa, esta primera camada, como dicen los brasileños, adhesiva, es la que tenemos que preservar por encima de todo. Porque ¿qué va a hacer? Va a ser la que va a conectar el diente a la restauración. Y si yo tengo estrés de contracción, de polimerización, y mi resina tiene un estrés más fuerte que mi adhesión al sustrato, va a haber falla adhesiva, como les decía anteriormente, se va a despegar el adhesivo de mi sustrato y puedo tener fracaso de la restauración. Entonces, esta maniobra se llama desacople con tiempo, aguardamos 5 minutos. Después ya sí podemos poner resin coating, que es la resina flow, en caso de usar el clear fill. Bueno, y para ir terminando, porque ya estoy medio sobre la hora, les quiero mostrar unos casos, unos 3 casos que me parecieron de urgencia, justo para el webinar de COXO, porque como les dije, estoy incorporando todas estas técnicas nuevas a mi consultorio. Y esta paciente vino porque se había hecho recientemente una endodoncia, que era una endodoncia de calidad, y había perdido esa restauración provisoria hacía 4 días. Entonces, como la endodoncia tenía calidad, no habían pasado más de 2 semanas de microfiltración microbiana. Fíjense en la foto inicial, ya hay caries en dentina. Y la paciente ya tenía, ya se le había avisado que tenía un crack. Pero tampoco no habían hecho nada al respecto. El endodoncista no había hecho nada al respecto. Solamente le había avisado que el diente tenía una fisura. Y al tomar la fotografía, hice mi aislamiento. Fíjense, ahí se ve el crack. Lo pueden ver. Es un crack que fíjense cómo se está frenando, no está entrando dentro del conducto. Entonces, ¿qué hago con un diente que tiene una lesión cariosa de este porte? Una lesión cariosa profunda con invasión, incluso a veces de subgingival. Por eso la goma bien puesta, la retracción con hilo dental o hilo de silicona va a hacer que se exponga ese margen y que yo pueda hacer un levantamiento del margen gingival para que mi restauración posterior se apoye en resina, porque saben bien que es muy difícil adaptar una restauración cuando tenemos un margen subgingival. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de casos? Bueno, en este tipo de casos, en el diente endodónticamente tratado, voy a eliminar totalmente la caries. En un diente vital yo voy a hacer una eliminación de caries parcial, es decir, eliminar la dentina infectada y la dentina afectada puede quedar. ¿Por qué? Porque lo que queremos preservar es la vitalidad pulpar, pero no quiero profundizar tampoco en eso porque me voy a extender en el tiempo. Ahora estamos hablando del diente tratado endodónticamente y la eliminación tiene que ser completa. Nosotros como endodoncistas no podemos dejar caries. Tenemos que devolver el diente al rehabilitador sin caries o tenemos que hacer nuestra biobase sobre un diente con eliminación completa. Entonces, fíjense, se hace la eliminación completa y se percibe también que había una caries que estaba a nivel del punto de contacto con el molar. Entonces, lo que hice fue la preservación de ese reborde marginal. Antes, tal vez, hubiese sido más invasiva y eliminaba todo ese reborde. Ahora, con una matriz que también puede comenzar a perforarse con mucho cuidado para no tocar el punto de contacto diente vecino, eliminé y preservé toda esta estructura, todo este puente de dentina y esmalte.
Luego decidí utilizar Optibond, entonces hice un Total Edge. El grabado ácido del esmalte. El esmalte generalmente grabo 30 segundos y la dentina hasta 15 segundos se puede grabar. Entonces lo que hago es colocar primero el ácido, 15 segundos en el esmalte, y luego coloco, cuando pasan los 15 segundos, coloco 15 segundos en dentina y ahí se completan 30 para el esmalte y 15 para la dentina. Me gusta mucho el Ultra Edge, que también es gold standard en los ácidos fosfóricos de la UltraDent. Y miren, el primer del Optibond hasta lograr una dentina shiny. ¿Qué significa esto? El primer, para empezar, es una coctelería. Tiene monómeros, tiene agua, tiene solventes. Entonces yo tengo que agitar este frasco. El primer siempre se agita. Tengo que agitar la coctelería 10 segundos, ¿sí? Y luego frotar la dentina. Dentina, no se pone primer en el esmalte, se frota 20 segundos. Si yo no logro que mi dentina quede así de brillosa, shiny, o sea, es decir, que si mi dentina absorbió demasiado el primer y no tengo ese brillo, vuelvo a frotar otra vez con el primer hasta lograr ese brillo. Ahí ven cómo ven. Luego voy a colocar el bond. Esta paciente también vino de urgencia porque viajaba, a eso no les dije, viajaba a Europa en estos días, se iba a ir 3 semanas, entonces, como era de urgencia, yo no tenía tiempo tampoco para hacer la rehabilitación completa, entonces lo que dije fue, bueno, voy a hacer una biobase completa para que se vaya con el diente provisorio todo reforzado y después, cuando vuelva de su viaje, voy a hacer la restauración definitiva. Perdón si mi banda no quedó estéticamente adaptada, sí me servía porque adaptaba perfecto marginalmente en cervical, perfecto, no había filtración y ajustaba de acá a acá, eso era lo que me importaba. Perdón esto, pero a veces ustedes saben lo que es sacar foto en un paciente de urgencia, que todo esté perfecto a veces cuesta. Aplicar el bond, vamos a aplicar el bond y vamos a retirar los excesos del bond con un microbrush seco. No se sopla el bond, no se seca con aire. Se retiran los excesos con un microbrush seco. Se fotopolimeriza, esperamos aquí el tiempo este del que les hablé, el desacople con tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Mientras tanto podemos preparar las fibras ribbon. Estas fibras ribbon las vamos a cortar con los milímetros que necesitamos, lo podemos medir con una sonda periodontal la cavidad y ver cuánto necesito cortar. Y fíjense que esta fibra ribbon está humectada. Yo no puedo poner mi fibra ribbon en seco. Está humectada con un adhesivo sin carga. Y me es súper fácil después trasladar esta fibra con un microbrush adentro de la cavidad. Se queda pegadita, así que sin ningún problema. ¿Y qué adhesivo sin carga, por ejemplo, tenemos en el mercado que es económico y sirve para este paso operatorio? El Permacil, por ejemplo, el UltraDent, que no tiene carga. Eso es lo importante, no tiene que tener carga. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hice, que puse mi adhesivo, si utilizo un adhesivo que necesita un resin coating, es decir, voy a colocar 0.5 milímetros de una resina flow en toda la extensión de la dentina, fotopolimerizo, eso en caso de que esté usando, por ejemplo, el Clearfill, que necesita sí o sí un resin coating, ¿sí? Necesita colocarse encima una resina flow. En el caso del Optibond, entonces, lo que hice fue colocar en el piso pulpar una pequeña capa de resina forma, puede ser otra resina que ustedes tengan. Esa resina se coloca en una capa de 1 milímetro, no se polimeriza. Esa capa tiene que estar blandita de resina en el fondo de la cavidad. Y lo que se hace ahí es llevar la fibra ribbon, colocarla encima y comienzo a condensarla con el mismo microbrush y la integro a esa resina que está todavía sin fotopolimerizar. Recuerden que la fibra ribbon tiene que estar en contacto bastante estrecho con la pared, con el sustrato. Entonces, puse en el piso de la cavidad. Y luego también hice un wallpapering, un empapelado sobre ese crack que había, ¿se acuerdan? Por distal. Entonces, recordemos, aplicar una capa fina de resina compuesta sin polimerizar, compactar suavemente la fibra ribbon con un microbrush, fotopolimerizar 60 segundos. Ahí el wallpapering por distal, sobre el crack. Y luego fui armando mi biobase con incrementos horizontales de 1 milímetro. 1 milímetro, también puse un poco de Everex posterior en el centro.
Y como la paciente iba a viajar, y yo en este momento, si hubiese tenido tiempo y la paciente estaba, se quedaba para la rehabilitación postendodóntica, entonces hubiese hecho simplemente un levantamiento del margen gingival de 1 milímetro o 2. Pero como iba a viajar, dije, voy a dejar todo el diente con provisorio de resina, con una biobase reforzada y hasta arriba. Entonces, fíjense, glicerina para esa capa inhibida por oxígeno, y ahí quedó la biobase. Entonces, la paciente se va de esta manera. A su vuelta, yo voy a hacer como una especie de tallado para poder después reconstruir ese punto de contacto. Le dije que no me odiara, y se le quedaba un poco de comida aquí por mesial. Pero esto falta todavía. Este es el provisorio. O sea, se fue con un provisorio de lujo reforzado con fibras ribbon y Everex posterior. Entonces, a su vuelta, voy a hacer la restauración parcial adherida, no voy a hacer una corona completa. Este otro caso también de urgencia. El paciente se le había salido su restauración, vino con esta obturación provisoria. No tenía profundidad de sondaje, ni edema, ni todo lo que hablamos antes. Hago todo mi diagnóstico antes, a ver si este diente puede ser rehabilitado. Y miren ahí cómo se ve ya un crack dentinario. Diente tratado endodónticamente, con un istmo. El istmo es, por ejemplo, la distancia entre esa pared vestibular y lingual mayor de 2 milímetros. Eso ya nos habla de que es un diente comprometido estructuralmente. Tiene una profundidad de cavidad de más de 4 milímetros. Pérdida de los rebordes. O sea, fíjense cómo todas estas cúspides no están más interconectadas entre sí. Este es un diente muy debilitado. Entonces, en este caso, yo opté por hacer una reducción cúspida de 2 milímetros, lo que hace que pueda posteriormente colocar encima un overlay de feldespato, en este caso elegí, que se comporta bastante como la dentina. También puede ser una resina semidirecta o indirecta. Entonces, cuando tengo dientes así, con una pérdida estructural tan importante, siempre opto por hacer restauraciones indirectas o semidirectas, no directas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer con una restauración indirecta es zafarme todo de ese estrés de contracción, de polimerización, porque ese estrés va a ocurrir fuera del diente, va a ocurrir en la pieza. Entonces, una vez que yo logro controlar eso, va a ser mucho más fácil adherir con una resina para cementación, termomodificada, o con algún tipo de cemento vinil, flow, lo que ustedes quieran. También hice, acá me quedó mejor la matriz, tuve un poco más de tiempo. Ahí hice un levantamiento del margen gingival, un deep margin elevation. Ahí pueden ver por distal, levanté un poco porque yo quiero que mi biobase quede por encima del nivel gingival. Esta es la Supermat, que es una matriz con la que estoy adaptándome a trabajar. Fíjense ahí la fibra ribbon, como ya dijimos que se colocaba. Recuerden siempre que van a colocarla después del adhesivo, una capa de resina sin polimerizar y encima la fibra ribbon. La voy a condensar con un microbrush y luego, para adaptarla bien a las paredes, acuérdense que tiene que cumplir la función que está cumpliendo la unión amelodentinaria. Y voy a ir haciendo técnica incremental, horizontal, también coloqué cerca del crack. Y ahí fíjense la biobase, lado izquierdo con la reducción cúspide y un bisel en esmalte, es todo lo que voy a hacer. No me importa más si este molar que ni se ve tiene un cambio de coloración. Antes tal vez hubiese optado por hacer o una corona completa para que me quede divino estéticamente, pero ¿qué estoy haciendo con el diente? Lo estoy mutilando, a mí no me importa más eso. Lo que quiero es preservar estructura y proteger con esta cobertura cuspidia. Y me gusta mucho el feldespato porque es lo que se comporta más como el tejido natural. Y en este, para ir terminando, en este último artículo de Pascal Magné, de Carvalho, que se publicó ahora en el 2022, fíjense que hace un análisis de fatiga y falla de restauraciones en incisivos superiores tratados endodónticamente, pero sin ferrul. En este estudio, estos dientes no tenían nada de ferrul. Es decir, imagínense, un central a nivel gingival, sin estructura dentinaria remanente, ni esmalte. Fíjense, algo que me llamó la atención en este estudio dice que no se evidencian diferencias significativas en la incidencia de fractura radicular entre los dientes restaurados con pernos metálicos colados y muñones con postes de fibra de vidrio.
Yo antes pensaba que la fibra de vidrio era mejor. O sea, es decir, sí, es mejor en el sentido de que se comporta en el módulo de elasticidad más similar a la dentina. Pero no impiden la falla catastrófica. ¿Qué es la falla catastrófica? La fractura o la fisura radicular. Por lo tanto, miren lo que dice aquí, en esta parte del artículo. Los incisivos tratados endodónticamente muy dañados, sin ferrule, estamos hablando sin ferrule, funcionan de manera similar con varios materiales de restauración de base, con o sin postes. O sea que si yo le pongo el poste o no le pongo el poste, da igual, porque ya son dientes muy comprometidos estructuralmente. Entonces, si da igual, ¿para qué voy a poner un poste? Porque ese poste me puede generar un riesgo de perforación al intentar preparar el espacio para el poste o para el perno. Podemos tener perforaciones, fracturas radiculares, ya hablamos de todo lo que pueden generar los pernos colados. Entonces, evitar los postes en este tipo de casos también va a favorecer a que las fallas, si ocurren, sean reparables y evitar la extracción del diente. Entonces, a mí no me preocupa tanto ahora si mi restauración falla. De última, lo que yo quiero es que se preserve el diente, porque le podemos dar otra oportunidad. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, cuando esto ocurría en el estudio con los diferentes tipos de materiales que se iban probando, una falla reparable es la de la izquierda. Una posible falla reparable, por ejemplo, es la clásica donde hay una fractura oblicua en cervical hasta la cresta ósea, pero la que es catastrófica es esta, la falla y la fractura o fisura radicular. Con eso no podemos hacer más nada. Entonces, si los postes no nos están protegiendo a que ocurra esto, ¿para qué ponemos? Ya sabemos que no refuerzan ni la estructura dentaria, no tenemos adhesión buena intracanal, así que fíjense, como conclusión, todos los enfoques de reconstrucción sin postes tuvieron un desempeño similar. Sin embargo, la reconstrucción que se hizo con Everex en este estudio, se utilizó Everex para reconstruir uno de los muñones, Everex posterior, superó el enfoque clásico con respecto a un poste de fibra de vidrio. O sea que se comportó mejor que un poste de fibra de vidrio. Y justo también este mes viene este caso que era de la mamá de una colega. Y miren cómo vinieron porque tenía movilidad la corona. Entonces, fíjense cómo ahí ya se ve ese rastro de fisura y fractura. No tuvieron tiempo ya de hacer la tomografía porque al día siguiente ya se perdió la corona. ¿Y qué ocurrió? Se fracturó el poste de fibra de vidrio. Bueno, esto si hubiese tenido acá un perno colado metálico, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sido la misma historia. En este caso hubo una fisura y fractura reparable, es decir, una fractura oblicua hacia cresta. Pero bueno, como yo le digo a los pacientes que nos enseñó el doctor Aravena hace poco que estuvo en Paraguay de Chile, que es biomimético, ¿Qué les tenemos que decir a estos pacientes? Este diente ya está en terapia intensiva. Cuando un paciente va a terapia intensiva a un hospital, el médico no le dice, no, ¿sabes qué? No creo que te pueda salvar, volvé a tu casa y morite ahí. Algo hace el terapista. Bueno, este es lo mismo. Este es un diente que está en terapia intensiva y si puedo darle una última chance, lo voy a intentar. Ahí se ve el poste fracturado, la reconstrucción del muñón parecía que esto era un ionómero. Para aislar un caso así, con fractura a nivel de cresta, yo no tengo espacio biológico para poder anclar un clamp. Entonces, lo que aprendí en el último curso de aislamiento que hice fue a modificar mis clamps. Este es un clamp 212 modificado. Y fíjense la angulación en 90 grados que tiene ese clamp en esa parte que va a ser vestibular. Y eso me permitió anclarme porque no había un solo clamp que quedara estable para poder aislar este resto radicular. Y sostuve con una barrera gingival a un diente para darle un poquito más de estabilidad. Entonces, ahí comencé la remoción. ¿Y qué hago? No me preocupo por sacar este poste de fibra, lo dejo enterrado adentro. Lo dejo. ¿Qué hago? Voy a bajar 4 milímetros nada más este poste intracanal y esos 4 milímetros de profundidad los voy a utilizar para introducir ahí mi fibra ribbon. Fíjense ahí. Después del microarenado, como muchas veces se pueden ver los cracks, hice todo el protocolo que les mostré, crack visible después del microarenado, muchas veces aparecen ahí.
y comencé la técnica incremental poniendo 4 milímetros dentro del conducto y 3 milímetros hacia afuera. Lo que hay que tener en cuenta es, recuerdan que las fibras no podían estar expuestas, entonces este diente nosotros después lo tenemos que tallar con un muñón. Entonces, ¿qué voy a hacer? El extremo ese que ustedes ven de la fibra, lo que voy a hacer es meterlo más hacia el centro del diente, ¿verdad? Para lograr esto, esta inclinación hacia el centro y que no me queden las fibras así expuestas durante el tallado posterior. Entonces, aquí hicimos la reconstrucción, una biobase con fibras ribbon. Y este es un diente en terapia intensiva, se hizo lo que se pudo. Si fuera mi mamá, intentaría lo mismo. Si fuera mi diente, intentaría darle una última oportunidad. Así que, bueno, hasta acá por hoy. Espero no haberme extendido tanto. Perdón, me emociona a veces hablar de las cosas que me apasionan. Muchísimas gracias por escucharme. Espero haber sido clara. Aguardo preguntas si es que queda alguna duda. Este es mi diplomado en endodoncia. Acá está Rosita Cabral, que es la esposa de José, que fue mi alumna y ahora es mi colaboradora, mi mano derecha. Es una endodoncista extremadamente hábil y talentosa, así que estoy feliz de tenerla en mi equipo de trabajo, que ahora también se unió Vane Mosqueira. Así que entre las tres estamos enseñando lo que sabemos con mucha humildad, pero con mucho cariño en nuestro diplomado en endodoncia en el Instituto ILES, que me da el espacio, el cariño, el respeto y esa capacidad de trabajo que tiene el instituto tan linda, es que estoy muy contenta. Y por último, no sé si está bien, yo googleé traductor Google en chino, creo que dice gracias. Muchísimas gracias a Coxo, a José Innovaciones por confiar, a José Carrasco por confiar en mí. Y esta foto para mí traduce lo que pienso sobre el conocimiento. El conocimiento para mí es iluminación. Y el conocimiento hay que transmitirlo. En definitiva, todo es por el bien de nuestros pacientes. Y yo soy una mejor odontóloga gracias a la docencia, porque me obliga a actualizarme, me obliga a estudiar. Así que le debo muchísimo a la docencia. Y yo soy la agradecida de poder ser docente, porque eso me mantiene todo el tiempo iluminándome a través del conocimiento que me obligo a ir adquiriendo. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos, José, ahora? ¿Ya terminamos? Thank you, Nina. Sorry for time. Sorry. Thank you for your wonderful presentation, Dr. Maria. We already received many questions below the live, so you can have a rest for a few minutes. You can check the questions first, and then I repeat the how to get a certificate to everybody. Okay, you can have a rest for a few minutes. Vivien dos amigos de su amiga. Soy de Nina. Coso es una fábrica de China. Hace 19 años. Soy de Nina de ventas representative, también estudiante de español. Hay muchas preguntas para cómo obtener de certificado. Ahora decir, porque habla español un poco, entonces ahora usa inglés, pero la presentación es español. Okay, now I'm going to use English. How to get the certificates? First, you need to follow and like the coursework page. And second step, you need to leave your comments below the video. At the end of the video, we will share the link. You can fill the form, then you can get the certificates. So total 3 steps, total 5 days, you can get the certificates in your email. Please note that these certificates only fill one time and are available in 5 hours after lecture.
So after 5 hours, the channel will be closed. Mm-hmm. So, and the application only few one times cannot modify. So please make sure the information you left is correct. Mm-hmm. And I want to talk more. This is the certificates, the sample. Mm-hmm. After you fill, you can get the certificates. And then I would like to talk, say something to our amigos de Barbara Grace. Later I share the promoción de innovación. You wait a moment. Mm-hmm. Ahora, now our partner in Paraguay, Aura, doing promoción, mm-hmm, and Paraguay. Mm-hmm. This one is the endo motto, is our latest endo motto. Aura as an discount. Mm-hmm. And the next is our 1-to-5 country angle. Also in discount and is available in July, Julio. Mm. So you can contact our distributor. Mm-hmm. So this is my little presentation. And now we back to the topic to choose the answer the questions. Hi, hello, Dr. Maria, I'm come back. I cannot hear you. You can open the voice. Mm-hmm. You can see there are many questions are waiting for you. You can open the voice. Mm. It's very wonderful lectures. Mm-hmm. And we also receive many greetings from South America friends. Now, Dr. Mario is checking the questions. Mm-hmm. And your questions, if lucky and choose by best questions, then you will have chance to get our lucky goods. Mm-hmm. So now you also can leave your questions to try to get the lucky goods. Mm-hmm. They are mucho grandes. Mm. Maybe some of the friends in this course is our new friends. Mm-hmm. Don't know COSO too much. Mm-hmm. And our COSO is a professional dental manufacturer. Mm-hmm. In China, we already in this life for 19 years. Mm-hmm. And we are professional in endo products, mm-hmm, implant products, and dental handpiece and other things. You can follow our page. There are many activities on our Facebook. Mm-hmm. Then you will have chance to get our goods for trial use. Mm-hmm. Nina, hola, hi. Dr. Mario. Okay. You come back. Okay. Sí. Now you have questions. Ok. Había leído una pregunta que si las fibras Ribbon eran difíciles de cortar. Es muy buena pregunta. Las fibras Ribbon traen en su caja una tijera especial que es para cortar la fibra. No se puede cortar con otra tijera que no sea esa porque no se pueden dañar las fibras en el momento del corte. Entonces esa tijera se compra una sola vez, nada más, cuando se compra el kit y después ustedes pueden comprar los refill.
Estas fibras también es importante no manipularlas con guantes de látex, solo de nitrilo, porque se pueden contaminar si no. Entonces, creo que está contestada la pregunta. A ver otra. El análisis estructural de la regla 1, 2, 3, 4 es primordial en cualquier restauración. Sí, es primordial, Tadeo. Existe una regla del análisis estructural que habla que si el diente tiene un crack, si tiene más de 2 milímetros de istmo, si tiene el espesor de las cúspides es menor de 3 milímetros y la profundidad de la cavidad es mayor de 4 milímetros, entonces ese diente tiene mucho compromiso estructural y en esos casos yo voy a optar por restauraciones, como les dije antes, que sean indirectas, ¿sí? Cuando hago ese análisis estructural del diente tratado endodónticamente. Si, por ejemplo, no tengo cracks, mi istmo es pequeño, es decir, la distancia, por ejemplo, de vestibular a palatino o lingual es de 2 milímetros, si no tengo pérdida al reborde, ahí sí puedo optar por cavidades directas, pero siempre teniendo en cuenta de reducir el factor C. No sé si contesté, Tadeo. ¿Se cortan? ¿Se adhieren a gutapercha o se debe crear? No, se crea con flow. Lo que hay una pregunta ahí, si se adhieren a la gutapercha. Bueno, ustedes en la gutapercha pueden poner, si quieren, un taponcito de ionómero y encima después comenzar con toda la adhesión. Ustedes vieron que en el caso que les mostré, yo hice adhesión a toda esa dentina que estaba alrededor de la gutapercha. Entonces, pueden colocar, si quieren, el adhesivo y encima va la resina flow. No primero la flow y después el adhesivo. Yo tengo que crear mi capa híbrida primero, ¿sí? Si debo colocar las fibras en el piso y en las paredes, se colocan de una vez y ahí se polimerizan. O primero en el piso y se polimeriza y después hay wallpapering. Ah, hay una pregunta que nos dice, sí, ¿qué pongo primero? Si pongo primero la del piso de la cavidad pulpar, la fibra en el piso, o si hago mi empapelado. No importa. Ustedes pueden poner, si quieren, primero en el piso y después las pueden poner empapelando alrededor. O pueden, acuérdense que van a poner en el piso pulpar, como decía el artículo de Liperi, si hay presencia de mucho estrés funcional, si hay presencia de muchos cracks, pacientes con parafunción. Lo importante es que estén adheridas cerca de la estructura remanente y en dentina. Recuerden siempre eso. Entonces, el orden en el que los pongan no importa mucho. Se pueden estar superpuestas entre sí, no pasa nada. Así que es indistinto. Yo prefiero poner primero en el piso pulpar y después hacer mi empapelado en todo caso. Las fibras biométricas entonces quedan nunca. Hay una pregunta que dice, ¿las fibras biomiméticas entonces quedan indicadas para los mismos casos en que están indicados los postes de fibra? No entiendo mucho la pregunta, pero si yo tengo que optar entre poner un poste de fibra de vidrio y hacer una biobase con resinas reforzadas por fibras, ribbon o fibras cortas, voy a preferir siempre la biobase reforzada con fibras. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, los postes de fibra de vidrio no tienen la tenacidad que yo puedo dar a una biobase con el uso de estas fibras. No tengo buena adhesión intracanal, entonces si tengo que optar, siempre voy a optar por una biobase con fibras. ¿Las coronas metalocerámicas son inservibles hoy en día, ya que la rigidez del metal puede llegar a fracturar la raíz o crear trincas en la dentina? Sí, evidentemente que tanto los materiales metálicos como las amalgamas, las coronas metalocerámicas, son más rígidas, tienen más rigidez, no se comportan con el mismo módulo de elasticidad que la dentina. Entonces, prefiero utilizar materiales más nobles que se asemejen más biomiméticamente a las estructuras dentales. A ver, no subí. La fibra le da una cierta elasticidad, por así decirlo, preguntan. No, lo que hace la fibra de vidrio
perdón, la fibra de ribbon lo que hace, o las fibras de polietileno lo que hacen es varias funciones. Evitan la propagación de los cracks, aumentan la tenacidad del composite. La tenacidad, habíamos dicho que era esa defensa para el avance de los cracks. Entonces, si ya tengo un crack presente y coloco una fibra, lo que va a hacer es contribuir para que no continúe avanzando más ese crack. Voy a tratar de eliminar también ese crack despacio, fresándolo, intentar discontinuar ese crack, pero básicamente la función de la fibra ribbon es devolverle, darle más tenacidad a la restauración, aumentar la resistencia de la biobase, cumplir la función de, ese, de esa unión amelodentinaria de forma artificial, pero de forma biomimética. A ver, dice, Lisney, saludos a Venezuela, amiga querida. El diente tratando endodónticamente, ¿en dónde solo realizamos el tratamiento de conducto? ¿Cuál sería tu recomendación para derivar al rehabilitador? ¿Dejar la resina fluida a nivel de la entrada de los conductos o reforzar con otro protocolo aplicando los conceptos de la biomimética? Muy buena pregunta, Liz. A mí me gusta, lo ideal sería ya que el endodoncista hiciera la biobase, ¿verdad? Eso es algo que se puede hablar con el rehabilitador, que tal vez el endodoncista, que es el que mejor maneja cámara pulpar, conductos radiculares, sea el que haga la biobase. En caso de que tu rehabilitador te diga no, yo quiero hacer el muñón o sepa de técnicas de biomimética, lo que vos podés hacer, Lisney, es hacer un IDS, que es un sellado dentinario inmediato, y la aplicación de una resina flow, como para evitar microfiltración para cuando llega al rehabilitador. No, este ya leí. Creo que no hay más preguntas, Nina. ¿Cuánto tiempo debe ser la adhesión de cada capa de fibra? ¿Cuánto tiempo debe ser la adhesión o la polimerización? La polimerización yo hago de 60 segundos. Si podrías repetir, ¿dónde conseguimos las fibras? Y ahora, esta semana, tienen que llegar a Dental Guaraní. Así que vamos a tener a disposición aquí. Acá hay más saludos. I think it's okay. Oh, estupendo. Thank you, Nina. Okay, now let's choose the best questions. Okay. Let's choose the best questions. Have you choose the best questions? Sí. You can choose by yourself. La de Lisney Sánchez, que me preguntó. Yo tengo que elegir, ¿verdad? Sí. Okay. La de Lisney Sánchez, que me preguntó, me gustó mucho esa pregunta. Nosotros como endodoncistas, ¿cómo enviamos al rehabilitador? ¿Qué podemos hacer para que ese diente por lo menos no tenga una microfiltración si es que no nos deja el rehabilitador hacer la biobase? Okay. Entonces, Lisney Sánchez. Oh, Sánchez. Okay, congratulations to this friend, and later we will contact you and to give you our special gifts. And the another special gifts will be picked tomorrow. Now you still have the time to leave your questions to get these three lucky goods. So after the webinar, we will share the link for fill the certificates to how to get it. So this is all for today. It's very glad to work with the Dr. Marius. Yeah, very nice, and the lecture is very wonderful. Okay, thank you, Nina, so much. Thank you. So that's all for today. Marvin and Bruce too. Yes. Thank you, thank you, thank you for your high comments. Adios, and bye. 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 Bye.